Estamos a punto de terminar nuestro viaje por Europa. Hoy tocó la ciudad de París, aquí en Francia. Veamos qué podemos comer y qué lugares visitar. Miren nada más esta panorámica, la Torre Eiffel y acá al fondo el Arco del Triunfo. En cuanto llegamos a la ciudad de París y nos hospedamos, lo primerito que hicimos fue irnos a cenar. Esta es nuestra primer cena aquí en Francia. Llegamos hace unas 3 o 4 horas y vamos a grabar aquí de manera improvisada las primeras impresiones sobre la comida francesa. Ya nos están sirviendo, ya nos sirvieron las bebidas. Salud, chicos. Salud. Por acá pidieron cerveza, vinito blanco. Por allá, este. ¿Qué pedito? Sartén. Acá está muy bueno. ¿Y Samuel? Aquí una piña colada virgen. Ok, pues vamos a ver qué tal está aquí en el restaurante. Se llama. A ver, Giro, ¿tú qué sabes hablar? La sus. ¿Cómo? La sus. ¿Otra vez? La sus. Ah. Y acá les acaban de servir la sopa la ñom. Sopa la ñom. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Aprovecho. Gracias. Bon appetit. Bon appetit. Sí. Mira, yo también pedí aquí una sopa de cebolla. Ya en algunas ocasiones anteriores ya la hemos probado en diferentes restaurantes. Algunas buenas preparaciones, otras no tanto. Vamos a ver qué tal está esta. Ahí está el panecito, el queso gratinado. Y aquí está. Y Octavio pidió unas ancas de rana. Vamos a ver qué. Cuando llegue, si le gustan, cuando llegue allá a Valle Dorado, va a empezar a quitar las del río. Ya no van a dar de chapulín, pero. Es cierto. ¡Corte! ¡Producción! No. Editen eso. Editen eso. Unas anquitas de rana. Esta no es la primera vez en que comemos ancas de ranas en París, ya lo habíamos hecho años anteriores y cada vez que vengo las busco, la verdad es que son deliciosas. Y también las preparamos en las clases de cocina francesa en la universidad. Y ahora sí, miren la sopita de cebolla. Está muy rica la sopa. ¿Qué tal está, Jesús? Excelente. ¿Como la que te hace la patrona? Ah, no, no. ¿De camarón? Ella cocina otro nivel. Otro nivel, sí, sí, no, sí. Superior. No. También no se puede comparar. No hay punto de. No. Nunca habrá. Pero si no cocinara la patrona, sí te comerías esta sopita. Ah, claro. Sí. Vendría hasta acá por una sopita. Ah, bueno, muy bien. Los camarones. Sí. De cualquier manera. Para allá y para acá. Para allá y para acá. La cocina francesa es muy rica y muy variada, así que habrá muchos platillos que probar cuando vengan a Francia. Ahorita tocó turno de magret de pato, de la pechuga de pato. Se ve muy bien, ahorita que lo probemos, a ver qué tal está. Está bien. Si lo hacemos, nunca lo vamos. Y en la segunda ya mañana se ya. Con sus patatines, con sus fries. Está bueno. ¿Está bueno? ¿Está rico? Pues vamos a probarlo. ¿Qué era eso, Giro? Es ternera. ¿Ternera en salsa de qué? De champiñones. ¿Verdad? Champiñones. ¿Y contigo? ¿Mi cara? Un fish. ¿Fish? ¿A la qué? A la pupuquiño. No, a esta. No me acuerdo. ¿Era pescado? Ajá, pescado, dorado, trucha. ¡Qué maravilla! ¡Qué bárbaro! A matar los patos del rancho. Literal, dejaba las pechugas. ¿También está en medio? ¿Tú lo pediste los medio, Jared? Medio, mira. Sí, dejábamos colgado. Está muy grande el cajná. Muy bien, pues provecho. Buen apetito.
Eso era una tarta tatín. Eso. ¿Qué hubo? Despacio, eso. No lo tires. ¿Qué hubo? Eso era. Tiraste 2 euros. No, lo agarré. Qué buena. ¿Cómo te llamas? Juan. 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 Joyeux anniversaire, Juan. Y pues aquí festejando el cumpleaños de Juan en París. ¿Qué tal la comida? Súper rica. ¿Te gustó? Mire, me atrevo a decir que es de los mejores. ¿Ya atinamos entonces? Sí. Es de los mejores lugares que hemos comido en la viaje. Está rico, ¿no? Está rico. ¿Qué tal la comida, Giro? Deliciosa. ¿Sí? Jared, ¿te gustó? ¿Te todo piachó? Menos de ensalada. ¿Ensalada? No tenemos cuerpo de ensalada. Pregúntale a Fer. Riquísimo, che. Antes de irnos a dormir, le fuimos a dar las buenas noches a la dama de hierro. ¡Qué emoción! ¡A las 12! Estamos aquí en el buffet del restaurante del hotel Rue Maillet y pues estamos desayunando algo básico, clásico del breakfast francés, ¿no? El desayuno francés. Siempre un poco de pan, jamón, queso, mermelada, café, un croissant, algo con pasta hojaldre y pues es básicamente todo. Vean el porte francese. Ahí está. Aquí alistando motores para salir a recorrer las calles parisinas. Eso. A 5 grados, pero ella sexy. Salimos muy temprano para aprovechar el día y tomamos el metro al Museo del Louvre. Solamente que hicimos una parada para que el resto del grupo desayunara. Llegamos al restaurante Le Panam en una de las esquinas de la calle Pierre Lescot. No encontrábamos dónde porque estaba todavía cerrado todo, pero una vez que terminamos nosotros de comer, miren, todo se llenó. Y para que no batallen con el francés, aquí Jesús nos comparte cómo se debe de pedir la comida. ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide, Jesús? No sé. El croissant. Pues no, no, sí, no, ahí está, no, sí. Y eso sí ya vale madre. Y pues no podían faltar los croissants. Y a pesar de que yo ya había desayunado, pues qué creen, volví a desayunar. No por nada me subí más de 8 kilos en este viaje. Muy bueno. ¿Está bueno el croissant? ¿Cómo se vieron? Riquísimo. Yo en el hotel ya me había tomado mi café con pan, así que me fui algo más fuerte, mi entrecot con una cervecita. Pero miren la variedad, huevitos revueltos con tocino, con salmón, huevos benedictinos, estrellados, y yo me pedí por último un crème brûlée. No podía faltar el postrecito. Los chicos se pidieron unas crepas, veamos qué tal les parecieron. ¿Qué tal están esas crepas? Riquísimas. ¿Cómo le hace Giro? ¿Cómo le hace Giro? Riquísimas. Y pues acabando de desayunar, nos fuimos al Museo del Louvre y aprovechamos para caminar un poco y bajar la comida. Maravillados con la arquitectura que tiene la ciudad de París. Yo rogaba porque nos tocara un mercado callejero como me tocó en algunos años anteriores y miren nada más, que nos toca uno de ellos. Ya estaban terminando, ya se estaban casi por levantar, ya se veían muchos puestos casi vacíos, pero es una de las maneras de percibir cuál es la gastronomía local. Aquí se vende comida ya preparada o en crudos, pescados y mariscos, cárnicos, embutidos, quesos, frutas y verduras, flores, vimos por ahí un poco de fayuca y pues también algunos frutos. Aquí los chavos se quedaron comprando algunos dulces. ¿Qué van a comprar? Aquí, Jared, ¿quieren comprar algo de...? Ese te lo recomiendo. De Turkish Irings. ¿Clava o me la clava? ¿Turcos, turcos? Clava. Mira, tres. ¿Pico? Cuatro. No, tres.
Si sale la compra de bueno, ni tanto porque... Sí, pero tengo la 4.93. ¿Qué tal? ¿Qué era? Bueno, a fin de cuentas, ¿qué era? Son los productos que se consumían en Narnia cuando la bruja agarró a Edmund. Recuerda que hay una escena donde le entregan unos dulces para comprarlo. Ajá. Eso. ¿Y tiene algún efecto psicodélico o algo así por el estilo? ¿Nada? No, al parecer no. ¿No? Sí. ¿No, no, no? No. Tú vienes. ¿Está bien? ¿Pero está rico? Tómanos. ¿Quieres probar? No, no, gracias. Confío en tu palabra. No. Y pues no hemos hablado nada de historia ni de lugares, ¿verdad? Nos la hemos pasado comiendo, así que pues ya es momento. Y aquí llegamos al Museo del Louvre, el museo más famoso y visitado del mundo. Obviamente, estamos en la ciudad más turística del mundo. Este es uno de los lugares que visitar imprescindibles en París. Aquí se exponen una de las obras más importantes de la historia, como lo es la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo o el escriba sentado del antiguo Egipto. Recomendado tomar los tickets en línea antes de llegar a París, ya que se pueden formar colas de hasta 2 horas. Como ya se los he recomendado en otros videos, si es la primera vez que visitan la ciudad y no tienen un guía turístico, tomen el turibús por lo menos un día, ahí les van a dar mucha información. Por lo menos a mí me agrada mucho que me cuenten la parte histórica de la ciudad, así que ya después de que dé el recorrido, pues ya me puedo bajar en los puntos de interés. Nosotros compramos el tour por la ciudad en turibús más el recorrido por el río Sena en bote. Transitando por los Campos Elíseos, llegamos hasta el Arco del Triunfo, construido en 1806 y 1836 por Napoleón. ¿Recuerdan el video anterior que visitamos Roma y les mostré el Arco de Tito? Ah, pues aquel fue la inspiración para construir este Arco del Triunfo. Y este es el más famoso de todo el mundo y otro lugar que visitar estando en la ciudad de París. Al finalizar el circuito del recorrido, nos bajamos en la Catedral de Notre Dame, construida en 1163 y 1345, una de las catedrales góticas más antiguas y bonitas del mundo. La catedral aún se encuentra en reparación tras el incendio que sucedió el 15 de abril de 2019. Ya estando en Notre Dame, pasamos al barrio latino que está cercano, que aparte de comprar souvenirs, hay gran variedad de restaurantes y pues ya era hora de comer. Aquí pueden encontrar franceses, griegos, italianos, entre otros. Por champiñón, vegetarian, turkey flat, patatos, jamón, queso, gratinas, con sala. Está bien, está bien, está bien. Bien, va bien. Va bien. Très bien, monsieur. Gracias, señor. Bien, eso, amigos. Ya estando sentados y con el vino servido, nos dijeron que no podíamos grabar, y pues ni modo, no grabamos, pero no estaba tan bueno. Acabando de comer, no regresamos al Museo del Louvre porque queríamos ver el atardecer ahí y pues ver el museo ya de noche. Así que vean nada más, disfrútenlo.
Al otro día nos levantamos temprano para ir a subir a la Torre Eiffel. Acabamos de entrar al control de revisión, acabamos de pasar el control de revisión de la Torre Eiffel y a pesar de que ya sabíamos que no debíamos de traer bandera, por ahí se me vino en la mochila uno y se la quitaron aquí a Jorge. Ya, ni modo. Pero pues, es que yo quería representar lo que es mi México, no se pudo, así que perdí la oportunidad y pues ni modo, a representar a Italia. La tuvimos que tirar, lo bueno que ya estaba desgastada nuestra bandera y pues ni modo, así que vamos a subir. Ya se ve lo grande que es. Y aquí está la fila para comprar los tickets. No hay mucha fila, a pesar de que es temprano. No hay mucha fila porque siempre se llena. Pero de sugerencia, cómprenlos en línea. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando, Abril? Bien mucho machín. ¿Cuánto? Aproximado de 35 minutos, más o menos. Pero ya casi nos va a tocar, miren. Ahí está la entrada. Otros 10 minutos más. Ya estamos por entrar aquí al control, miren, el boleto. ¿Cuánto costó? ¿27? 27 los adultos, 26 para los 80. Jóvenes. Para los jóvenes, no para los adultos que ya están viejitos. 13.40. 13.40 hasta el tercer jóvenes, piso, ¿no? Hasta la cima. Primer piso, piano, el piano. Restaurante. Segundo piso, primer mirador. Y tercer piso, el mirador final. Pagamos todo completo. Piano. Y para adultos costó 26.80. Y aquí esperando el primer ascensor que nos lleva hasta el segundo piso. Este nos lleva hasta aquí, aquí, otro más. Tercero. Hasta la cima. Lo que hay en el segundo nivel, una tienda de souvenirs. Aún nos queda poco por subir. Eso, hasta ahí. Pero aquí estamos haciendo la fila. Acá está París. París. Y pues ya no quiso subir, aquí está, que aquí nos espera, ya le dio vértigo. Valió vértigo. No pueden arrimar allá. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Por la anécdota nomás. No, suerte, ahora ya arriba. Neta, le tienes odio a las alturas. Segundo no, pero ya estoy demostrando que sí. ¿Qué puedes decir al respecto? No, es que eso es en el interior, ¿no? Eso se lleva en la sangre. Pues bueno, ahí te contamos. Luego ves el video. Ahí va el video.
tercer nivel está una representación de Thomas Edison junto con Gustave Eiffel cuando planearon el diseño de esta torre. A la izquierda Thomas Edison y hacia la derecha Eiffel. Creo que de acá se ve un poquito mejor. Ahí está. Y otra recomendación, si vienen a París y ven esto del juego de la bolita, no caigan, es puro cuento. Esos. Hay muchos ganchos aquí a un lado. Pura estafa. Y al bajar de la Torre Eiffel, fuimos a hacer válido nuestro recorrido por el río Sena. Recomendadísimo, dense el tiempo para que disfruten esto. Además vamos a hacer una transmisión para poder compartir todos los momentos que estamos teniendo en este bello lugar, en este bello, una maravilla que estamos viviendo, una experiencia muy grata que estamos teniendo. Pero bueno, vamos a dejar ahorita las cámaras y micrófonos para el licenciado, no, maestro en gastronomía Juan Carlos González, para que sigan disfrutando de este contenido. Chao. Excelente. Después regresamos al barrio latino a buscar un restaurante para comer, pero a algunos del grupo se les antojó algo de comida turca. Kebab de pollo, vamos a probarlo, está muy rico lo que nos dieron a probar, así que tuvimos altas expectativas. Un kebab de caracol, de escargots, aquí con su, ¿cómo se llama eso? A ver, pregunta. Es un pastor con europeo. No, pero hay un... la forma del cono. Formul Pita Giro. De acá, Pita Giro. Es este. Pita Giro. Pita Giro. Ahí está. Es un panini, un pan sándwich o tortilla de harina y con carne al grill, acompañado de patatines fritas hechas por Mateo. Mateo, Alora. Alora. Alora, Mateo. Una salsa que es como un... Sí, sí está picante, pero se tolera. Pica un poco. Nos dijeron que éramos de Colombia y dije, ¿cómo? Pasa. A ver, dame. Y después de tanto buscar, llegamos a este restaurante, Grand Lac Ruiz. Vean lo que comimos. Pedimos un mix de pato, pollo y res que vamos a cocinar aquí al momento en la mesa, en esta resistencia. Ahí se está calentando, puse una para que se vaya, nos siga cuando ya se calentó. Allá una sopita de cebolla, Emiliano con un foie gras, ¿verdad? Foie gras, de sus primos parientes, los franceses, sopita de cebolla, escargots y más cosas. ¿Qué pedís, Armando? Un buff bourguignon. ¿Y qué tal? ¿Ya lo probaste? No, o sea, no. Pedimos lo mismo que... ¿Ayer pedimos lo mismo? ¿Está rico? ¿Pasable? Sí, pasable. Pasable. Ya lo componemos con sal y pimienta. No, aquí, sí, además, por favor. Nosotros seguimos aquí esperando que se cocine el pollo. Aquí está. Un poco de contaminación cruzada aquí, pero bueno. No nos hemos muerto de amor, nos vamos a morir de salmonelosis. Pam, pam, pam. ¿Cordero, Jared? Cordero. Al horno, bien. Al horno. ¿Quién pidió tartar? Fer, ¿no? Estuvo rico, no igual que el primer restaurante que les compartí en el video, pero bueno, estaba bien. Después de comer nos fuimos a comprar unas botellas de vino y fuimos a ver el atardecer junto a la Torre Eiffel. Después les voy a compartir un video de cómo hacer un picnic en la Torre Eiffel en París.
para que no se lo pierdan. Como no encontramos un mantel, vamos a utilizar un rebozo de estos que venden aquí en las tienditas, este que dice París, para poner nuestro picnic. ¿Cómo ven? Dos y... Ale a comprar el vino. La Torre Eiffel fue creada para la Exposición Universal de París del año 1889, y aunque no gustó en un principio a los parisinos por su diseño, con el paso del tiempo se ha convertido en el símbolo de la ciudad y en el monumento más visitado del mundo, con más de 7 millones de personas al año. Esta fue la cuarta vez que visito la ciudad de París y la primera en la que me doy un tiempo para ver el atardecer junto a la Torre Eiffel, y nos quedamos aquí en el picnic hasta que encendieron las luces. Último desayunito, un cappuccino, un pan tostado con queso y jamón, otro pan tostado con Nutella, mermelada y queso crema. Ahí está el queso crema. No. Esto fue todo. Unos se quedan aquí en París, otros se regresan a México y nosotros volamos a la ciudad de Copenhague en Dinamarca. Nos vemos en el siguiente video.